Villa Epegüén es el nombre de un pueblo turístico argentino en ruinas. Ubicado en Adolfo Alsina, en la provincia de Buenos Aires. Situada a 7,3 kilómetros de la ciudad de Carué, fue fundada en 1921 a la vera del lago del mismo nombre. Y llegó a tener cerca de 1.500 habitantes, siendo visitada por un promedio de 25.000 turistas durante el verano. Sin embargo, en 1985, durante la gobernación Alejandro Armendáriz, una inundación, provocada por una creciente del lago, sumergió a la ciudad completamente bajo el agua, obligando a su evacuación total. Recién en los últimos años el agua comenzó a retirarse, dejando a la vista las ruinas de la ciudad, que se han convertido en sí mismas en un atractivo turístico. La abrupta destrucción de la ciudad, junto con sus ruinas, despertaron el interés de periodistas, antropólogos, fotógrafos y deportistas. Sin embargo, Villa Epegüén no está totalmente deshabitada, ya que Pablo Novak, un vecino cuya familia estaba firmemente ligada a la ciudad, mediante distintos emprendimientos se negó a abandonarla y aún permanece allí como el único habitante.